mis héroes corrompidos, un tiempo ha pasado, es algo para pasar el rato nada más, mañana subiré tres fanfic, pero este lo subí porque tenía algo de tiempo, pero antes de seguir con el fanfic, porque los saludos están en los otros videos que subiré mañana, pero en este solo hay uno, y es para Jordan Julka, que hoy está cumpliendo años. <laughs> Felicidades bro, y que todas tus metas que te propusiste este año, lo alcances. Y ahí está, y por supuesto que gracias por tu apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, la heroína había llamado a un alumno, pero todos los estudiantes hablaban en voz alta. Silencio, representando a los estudiantes, Todoroki Naruto, clase A. Dirás algunas palabras, habló la heroína con una media sonrisa, Naruto comenzó a caminar, y todos lo miraban, creo que lo eligieron porque fue el que terminó en primer lugar cuando había ingresado, decían algunos alumnos, TSK, ese chico dijo que odiaba a los héroes de esta generación, no es así, decía una futura heroína hacia los compañeros de Naruto, Izuku asintió, pero estaba un poco asustado, porque todos lo miraban con odio, sin duda nos odia, decía un Pelinegro susurrando hacia sus compañeros. Es por lo que dijo Naruto cuando todos nos observaban, respondió Kirishima en voz baja también. Naruto miró hacia todos los estudiantes, pero los miró sin mucho interés, y hablo. Todos los futuros héroes de esta generación, los voy a aplastar, no se metan en mi camino, y espero que todos den lo mejor que tienen. Suerte para todos, hablo Naruto aburrido. Uuuh gritaban todos los estudiantes con furia, maldito, decían otros, acabaremos con tu clase, y más cosa decían los alumnos molesto con Naruto, espero que logren respaldar sus palabras héroes, porque Naruto es un monstruo, dijo Aizawa con diversión, Nejire se tapaba su cara, porque todos hablaban de Naruto, pero era de mala manera, el vaca dijo que no quería que hablen mal de él, pero hace todo esto, decía Nejire suspirando, Naruto bajó hacia su clase, y no dijo nada, bien, silencio, habló la heroína con seriedad, mientras decía que las cosas se calentaron rápidamente, el primer juego que se realizará será, decía la peli negra que miró la pantalla, que apareció un hombre, y que decía, carrera de obstáculos, y todos se pusieron serios correr entre varios alumnos, dijo Naruto mirando hacia una puerta, porque ahí había apuntado la heroína con diversión, y estaba explicando las reglas, y todos estaban prestando toda su atención, porque la heroína decía que podían usar sus queer como quisieran, todo para alcanzar la meta, y más cosas, porque el único propósito de esta primera prueba, era ver cómo se desempeñarían en una batalla campal, y todos estaban con diversión, porque se decían que esto era pan comido, con que si Sí, decía Bakugo con diversión, usar mi quick, asintió Izuku que estaba estirando su cuerpo, oye de Kukun, no dijeron nada de no hacer equipo, podemos hacer un equipo, ¿qué dices tú?, preguntó Uraraka con una gran sonrisa, el nombrado lo estaba pensando un buen rato, y simplemente abrió sus ojos incrédulo porque su compañera estaba en lo correcto, oye, podría funcionar, ¿por qué no? Nadie dice que no hagamos equipo, respondió Izuku con diversión, están enamorados, dijo Naruto suspirando, Shoto solo asintió con diversión, listos entonces alumnos, porque la primera prueba comenzará ahora, luz ultra, gritó la heroína con una gran sonrisa, y todos corrieron hacia la puerta de partida, y era una locura, porque los alumnos se chocaban entre ellos, porque no podían pasar, Ahora que hará tu chico Nejire, preguntó su compañero con diversión, observa, respondió Nejire con una gran sonrisa, y otro que estaba con ellos abrió sus ojos incrédulo, porque estaba viendo algo que estaba fuera de lugar, pero con los alumnos que se chocaban, Shoto te veo en la meta, gritó Naruto que empezó a correr a toda velocidad. Pero había corrido por las paredes, y era a toda velocidad. Pero qué demonios, dijeron todos, porque Naruto ya estaba saliendo, pero que estamos viendo ahora mismo, gritaba un rubio que estaba con el sensei del salón A, que también se había sorprendido por eso, porque Naruto estaba corriendo por las paredes del camino que estaban cruzando todos los alumnos que se chocaban entre ellos, no me quedaré atrás, gritó Shoto que de sus pies mandó una gran cantidad de hielo, y todos los alumnos quedaron congelados, y él había saltado, para después empezar a correr encima de todos los alumnos que solo podían gritar con molestia, grito gritó Deku con una gran sonrisa, ¡Jai!, respondió la peli castaña que tocó al peli que había inhalado hondo, y ambos salieron en un estallido de velocidad también. Deku maldito, gritó Bakugou que estaba congelado sus piernas. Lo siento, no quiero quedarme atrás, así que me apuraré, respondió el nombrado que con la ayuda de su compañera, su velocidad fue más rápido, pero otros también hicieron lo suyo, y la mayoría eran del salón A. Ya vi de lo que son capaces de hacer ustedes presumidos, gritó Mineta que estaba saltando con las cosas pegajosas que salían de su cabeza. Muy ingenioso, Mineta, respondió Shoto que puso más viento congelante en su cuerpo, e hizo que Macielo salga de sus pies, y simplemente había dejado atrás a sus compañeros, pero cuando aprendió eso, preguntó Izuku incrédulo: Naruto, estoy seguro que fue por Naruto, vamos de Kukun, habló Uraraka con seriedad, vamos, respondió el peliverde, y ambos corrieron rápidamente. Esos presumidos, gritó una voz, pero después dijo, Chineee, -e -e, ahí viene ese vaca, gritó Uraraka con miedo, lo se lo sé, pero estoy seguro que no nos hará nada, no estamos en primer lugar, respondió Izuku que seguía corriendo, maldito Deku, quédate atrás, gritó que con sus explosiones, rebasó al nombrado, que le salió una gota estilo anime, porque lo insultaron de la nada, clase ah -a 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 -a, gritaron los que venían desde atrás de los nombrados maldición quieren un pedazo de nosotros gritó Uraraka con miedo pero con Naruto estaba corriendo rápidamente pero vio que se acercaba uno Naruto te veo gritó una voz con diversión Nani en serio creía que sería Izuku o mi hermano quien vendría detrás de mí dijo Naruto mirando quién era el que se acercaba porque era Mineta que estaba con una sonrisa desquiciada, jajajajajaja, ja, 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 ja. alcanzame si puedes, enanochan, porque aún eres lento, grito Naruto que salió en un estallido de velocidad. Pero qué demonios, maldito Naruto, gritó Mineta que puso varias pelotas pegajosas y vio que se acercaba Shoto con Bakugo. Aún no estoy vencido, Naruto, gritó Mineta porque salió en un estallido de velocidad también. jajajajajaja, ja, 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 ja. te veo nuevamente presumido, grito Mineta enloquecido muere, gritó el enano morado con diversión, pero recibió un golpe de la nada, y salió volando mientras decía, Kiaiaia! porque estaba cerca de alcanzar a su oponente número uno, eres de lo mejor Mineta, aprendiste de Izuku, hablo Naruto con diversión, mi cara, Aiaia! gritaba Mineta con mucho dolor porque jamás vio el golpe que recibió en su pequeña cara, pero que tenemos aquí, decía el rubio que comentaba los juegos. Ahora de ver qué harán con los robots inferno, gritaba presente Mai con alegría. Aizawa solo asintió mientras miraba que haría Naruto, y Naruto había inhalado hondo para después decir, "Katon, Kiyaku, estilo de fuego, gran aniquilación de fuego", gritó Naruto con furia, y todos abrieron sus ojos nuevamente porque todos los robots estaban ar Perdiendo, pero qué demonios, acaso tenemos a un monstruo, gritaba el que comentaba con incredulidad, Naruto, dijo a Izawa incrédulo, viste eso Izuku-kun, alguien está batallando adelante, preguntó Uraraka con seriedad, es Naruto, de eso estoy seguro, respondió Izuku con seriedad, pero otro que lo había escuchado, simplemente aceleró el paso. Y era Lida que había utilizado su quid para ver qué pasaba más adelante y todos los alumnos vieron la explosión que se hizo sentir a lo lejos de donde ellos estaban. Pero con Naruto, después de haber hecho esa técnica de fuego, había corrido hacia las llamas que dejó su técnica. No, no se puede cruzar, decía el comentarista incrédulo. No creo que haya hecho todo esto para presumir. Fue para que sus rivales no lo puedan alcanzar. Hablo a Izawa que vio lo que había planeado Naruto, Nani. En serio, preguntó Present Mike Incrédulo, pero con Naruto, había corrido como si todo le diera igual, y salió del otro lado, pero estaba ileso, que... gritaban todos los espectadores con incredulidad, lo siento chicos, pero yo tengo que ganar, tengo que presumir mi título como el mejor. Decía Naruto internamente, mientras pensaba en Ejiré, pero con la nombrada, estaba con la boca abierta, porque jamás había visto esa técnica de Naruto. Bueno, creo que tu amigo exageró las cosas, decía el rubio que lo acompañaba, que estaba con sus ojos en formas de puntitos. Yo, yo no estaría con él, digo, tal vez fingiría que está de mi lado, y tal vez me haga eso. Hablo otro chico asustado, pero con todos los alumnos, vieron una montaña de fuego que había dejado. Naruto, Mineta estaba con la boca abierta, pero después dijo, maldito Naruto, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Acaso me tienes miedo? gritó Mineta con furia, Naruto, fue él, preguntó Shoto incrédulo, Mineta sintió, maldición, sigue adelante, gruñó Bakugo que miraba en todos lados para ver cómo pasaría, pero Shoto había puesto sus manos en el suelo. No tengo tiempo que perder, es ahora o nunca, gruñó Shoto quemando un poderoso hielo hacia la montaña de fuego, y lo había congelado, otro monstruo, sin duda son hermanos, gritaba Present Mike con euforía por ver lo que hacían los futuros héroes, Uraraka-san, gritó una voz, y la nombrada simplemente dijo... Hall, y el peli había sacado un pedazo de metal de un robot y lo puso en el suelo. Shoto se había dado cuenta de lo que haría su amigo y corrió rápidamente. sí gritó la pelicastaña, porque Izuku expulsó mucho viento de su quick y ambos salieron en un estallido de poder. Pero lo seguía Lida de cerca porque no quería perder. Shoto también había acelerado su quick y los cuatro iban en la misma velocidad. Todos los que vieron eso estaban incrédulos. Y Mineta, gritó el nombrado que puso muchas pelotas nuevamente. Pero los robots se estaban derrumbando, pero le daba igual, y Tsuyu miró lo que haría Mineta, y sonrió, porque se había subido en los escombros de los robots que ya no servían, para después impulsarse hacia las pelotas que había dejado. Todos le salieron una gota estilo anime, Momo vio que Tsuyu estaba atenta a lo que haría Mineta, no me digas que funcionara su estúpida idea, se dijo la peli negra internamente, pero después Mineta dijo, sí, porque salió a toda velocidad nueva que gritaron todos los que observaban, pero Tsuyu sacó su lengua, mientras ponía un pedazo de metal en el suelo, y atrapó a Mineta, Momo también había ido con Tsuyu, y los tres salieron en un estallido de velocidad, nani nani nani, suéltenme, gritaba Mineta con molestia. Pero vio que eran chicas, saldrán conmigo, gritó con alegría, pero las féminas estaban mirando en donde iban los más fuertes, soy la vicepresidenta, no me puedo quedar atrás, gritaba Momo con diversión, y eso escucharon los que iban delante de ellos, fuera de mi camino, gritó Mineta que estaba con diversión, maldición, ese nano es muy ingenioso, dijo Shoto que ahora se había impulsado más, mientras ponía más cielo, Uraraka-san, delante de mí, gritó Deku que no quería a perder, Jai, respondió la nombrada, Lida vio eso, y aceleró el paso más, maldición, estoy usando mi queer sin guardarme nada, pero siento que si no lo hago, seré solo alguien del montón, decía Lida que vio a un Naruto que estaba corriendo a toda velocidad, es mío, gritó Lida que había rebasado a todos los que estaban delante de él. Shoto abrió sus ojos con incredulidad, presidente maldito, gritó Mineta con furia, no me culpes Mineta-kun, soy el más rápido, respondió Lida que desapareció de sus vistas, pero una persona dijo, es Mahash, y era Izuku, y ahora que era liviano, salieron en un estallido de velocidad también, yuhuuu, gritó Uraraka con diversión, creo que mi hielo lo usan en mi contra, decía Shoto con una gota estilo anime, porque todos se podían deslizar, con el hielo que estaba dejando en el camino, con eso es suficiente, asintió Izuku con diversión, pero una persona decía, Deku maldito, querías golpearme verdad, sin duda quieres morir, gritaba Bakugo con furia, Nani, ni siquiera lo vi, decía Izuku con una gota estilo anime, pero ya estaban lejos del chico explosivo, Uraraka le había hecho el signo de victoria. Se burla de mí, gruñó el rubio explosivo con rencor, pero con los que estaban detrás de todos los más fuertes, venían con furia, porque los de la clase A estaban presumiendo a sus ojos: soy de esa clase, soy Kirishima, gritaba un pelirrojo con furia, mientras corría hacia los más fuertes, y un rubio eléctrico también lo seguía: maldición, debí irme con Momo Tsuyu chan decía Mina suspirando, y la que lo seguía de cerca sintió, pero con Naruto, ya faltaba poco para llegar hacia la siguiente prueba, pero sintió que estaba una persona detrás de él, y vio que era Lida, otro que no es mi hermano, preguntó Naruto incrédulo, Naruto Kun, estoy cerca, decía Lida con seriedad, bien presidente, muy bien por ti, respondió Naruto que aceleró más el paso, Lida también hizo lo mismo, maldición, estoy perdiendo velocidad decía mineta internamente porque se bajaba poco a poco pero vio que los de adelante se podían ver los veo naruto gritó mineta con una gran sonrisa bien por ti mineta respondió el nombrado porque vio que había varias rocas separadas que ara mineta gritaba el comentarista con diversión pero con naruto sonrió con diversión lida se había detenido pero naruto había dado un gran salto sin problemas y después corrió hacia otro lado e hizo lo mismo con los otros, pero que, dijo el presidente de la clase con la boca abierta, los veo en la meta, gritó Naruto que siguió corriendo, y todos los presentes empezaban a decir el nombre de Naruto, porque lo que había dicho no eran solo palabras, lo estaba demostrando, no soy un bocón, decía Naruto que seguía saltando. Chicas chicas, hay un barranco, detengan el impulso, gritaba Mineta con mucho miedo, Momo hizo un ancla, y lo puso atrás de ella, y Mineta estaba frenando sin problemas, gracias, dijo Mineta que estaba acostado, porque se había asustado más de lo normal. Fuiste útil Mineta San, asintió Mono que estaba viendo cómo cruzaría el segundo obstáculo de la primera prueba, pero Tsuyo estaba cruzando usando las cuerdas. Ya veo, muy ingenioso, asintió Mono con diversión, uh, Uh, también tengo que hacerlo, asintió Mineta, pero una voz decía pero que, hay un barranco, y era de Uraraka, nani, en serio, preguntó Izuku que estaba atrás de ella, debemos frenar, gritó Uraraka con mucho miedo, pero el peliverde vio que Shoto en vez de frenar, había usado más su Quirk, y había salido volando de un estallido de poder de su Quirk. Y en el aire estaba calibrando poco a poco lo que había aprendido de su hermano. Todos estaban mirando eso. Naruto miró de reojo hacia Shoto, que estaba con seriedad. Por fin me alcanzaste, asintió Naruto que siguió corriendo. De Kukun, gritó Uraraka con mucho miedo, porque Izuku estaba remangándose su uniforme para entrenar. Uraraka-san, confías en mí, preguntó el peli verde que había puesto su mano hacia atrás de ellos nuevamente, porque no quería perder, y Uraraka vio eso. Y asintió sin dudar, mientras se tragaba su miedo, y habló: hazlo de Kukun, porque no caeremos sin luchar hasta el final, gritó la pelicastaña con llamas en sus ojos, Shmaaash, gritó Izuku, y ambos salieron en un estallido de poder, y todos vieron eso también, Uraraka junto sus manos, y se hicieron más livianos. Y estaban a la par de Naruto, el nombrado los miro incrédulo, shaaaaaa, gritaron los que ahora parecían que estaban con la ventaja, pero que, dijo Naruto incrédulo, también estoy aquí, gritó Bakugo que estaba pasando el segundo obstáculo con sus explosiones, maldición, no tengo completo control de mi quick, decía Shoto que bajaba poco a poco hacia el suelo, pero con Izuku y la pelicastaña, habían rebasado a Naruto, y cuando aterrizaron, simplemente habían escuchado, Rum" gritaron la pareja incrédula, porque jamás vieron venir eso, una mina de bomba, dijo Naruto que había suspirado por eso. Porque no había pensado que podría haber ese tipo de trampa, oye presumido, estoy aquí, chineee, gritó Bakugo que estaba con ganas de golpear a Naruto, que lo vio venir, una pelea, gritó Present Mike con diversión. Y todas las personas empezaban a gritar también, pero Naruto lo había esquivado sin problemas, y Shoto una vez estando en el suelo, rápidamente había expulsado viento de su cuerpo, y había pasado en medio de los que estaban combatiendo, que abrieron sus ojos incrédulos, sigan luchando, porque yo ganaré, dijo Shoto que congelaba todo a su paso, maldito, gritó Bakugo con furia, pero sintió que lo agarraron de su mano, Nani, gritó el rubio incrédulo, sin rencores, pero toma el... Esto, -e -e -e, gritó Naruto con furia, y Bakugo fue azotado en el suelo. Y segundos después se había escuchado... Rum -um 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 -um". Bakugo salió volando por los aires y Naruto de la gran cortina de humo salió corriendo, todas las personas gritaban los nombres de los hijos de Endeavor. Maldición, quédate atrás, gritó Shoto quemando un gran domo de hielo, pero Naruto corría por las cercas del campo minado. ¿Pero que tenemos aquí? Eso no lo detendrá, gritaba el comentarista con euforia. ¿Con qué quieres jugar Shoto? gritó Naruto que cuando corría por la cerca, puso su mano en el suelo y un gran domo de hielo había emergido en el camino que iba Shoto, que se había sorprendido como nunca, hielo, pero no es uno cualquiera, es uno de color negro, decía el símbolo de la paz incrédulo, por lo que estaba viendo por primera vez. No nos hemos rendido, gritó Izuku con Uraraka en sincronía, porque estaban volando por los aires. Pero era a toda velocidad, por el quirk del peli verde, y estaban bajando hacia en el suelo, Nani, dijo Naruto incrédulo, pero otra persona también había corrido a toda velocidad, y era Lida, que decía que su hermano lo estaba observando, que harás ahora Naruto, se dijo internamente a Isawa, pero Naruto había tocado el suelo, y Bakugo dijo, Shineree. Pero Naruto lo había agarrado de su mano, y después se había impulsado con todo lo que tenía, eres una molestia, gritó Naruto con una sonrisa llena de maldad, porque Naruto había investido a Alida, Suku con Uraraka, y por último, también había investido a Shoto, y todos dijeron, a -a 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 -a", menos Bakugo, porque fue como el escudo de Naruto, que había girado en el aire, y mando un hielo negro en el suelo que se había tomado forma de un tobogán. Para después seguir corriendo hacia la meta, pero Shoto que había visto eso, rápidamente había girado también, mientras que después se había impulsado hacia su hermano que seguía con su corrida, maldición, decía Lida incrédulo, porque nunca pensó que le harían eso. Rápido, gritó Izuku que levantaba a su compañera, que estaban sus ojos en círculos, porque recibió una embestida poderosa. Pero después de escuchar la voz de su amor en secreto, reaccionó rápidamente y ambos corrieron hacia la meta, que faltaba poco para llegar. Lida quiso correr, pero alguien le dijo, Chine, y solo se había escuchado "rum". Y Lida simplemente dijo, "Ah, de Deku maldito, me golpeaste", gritó Bakugo con furia, pero una persona lo había pegado en el suelo. "¿Nani?", dijo Bakugo incrédulo, porque no se podía mover. Mineta volvió, "Naruto" Gritaba el enano de color morado. Ja, ja 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 ja, ese Mineta, no se rinde, decía Naruto riendo, pero ya estaba cerca de la meta. Maldición, y jamás debí decirle cómo podría usar su quick, decía Izuku que miraba como Mineta estaba usando sus poderes adecuadamente. Midoriya, gritó Mineta con alegría. Maldición, Mineta Kun, decía Izuku jadeando, pero la pelicastaña tocó el suelo, para después hacer que un pedazo se elevara rápidamente. Maldición, Maldición, gritó Mineta que había chocado con el muro de tierra que había emergido de la nada, maldición, aunque me dijiste cómo tengo que usar mis poderes, no dejaré que seas el primero en llegar, gritó Mineta que corrió nuevamente, pero con Naruto y Shoto. Se codiaban el uno al otro, pero Naruto lo hacía con diversión, menos Shoto, que estaba con seriedad, porque sabía que Naruto era más fuerte que él, y cuando había congelado el suelo, Naruto simplemente había caminado sobre las paredes. Maldición, como demonios hace todo eso, gruñía el bicolor con furia, pero Naruto ya había llegado hacia la meta, y todos dijeron, sí porque el pelinegro era el favorito de ellos. Naruto levantó el puño, pero dirigida hacia que había dado una gran sonrisa. Shoto estaba jadeando porque había llegado en segundo lugar, pero Uraraka había llegado en tercer lugar, cuarto Izuku, mineta quinto, y eso lo había sorprendido. Pero después dijo sí, porque nadie parecía que creía en él. Bien hecho, mineta, decían los que los conocían de una escuela diferente. Lida había llegado en sexto lugar, mientras miraba al que parecía que solo era un chiste, y era Mineta, que solo utilizaba las pelotas de su cabeza para impulsarse, como demonios hizo para elevar sus poderes rápidamente. ¿Acaso hay un atajo? Se preguntó Lida, incrédulo. Oye, Dorilla, gracias por los consejos, asentía Mineta con alegría. No fue nada Mineta Kun, después de todo, Naruto me lo enseñó, así que enseñártelo a ti, también fue como ayudarme a mí, respondió el peli, verde con diversión, estoy en tercer lugar, decía Uraraka incrédula, felicidades, asintió Izuku con una sonrisa amable, -e 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 -e, gritó una voz, que había llegado después de Lida, y estaba colérico, porque Mineta lo había pegado en el camino, y el nombrado se había escondido detrás del peli verde, que estaba jadeando. Pero Bakugo seguía buscando al que hizo que viniera en séptimo lugar, y varios alumnos estaban llegando, pero la mayoría eran de la clase A, y también de la clase B, que también era para héroes, y todos vieron que Naruto estaba en el primer lugar, maldita sea Naruto, que envidia, decía Uraraka con una gran sonrisa, gracias, fue fácil, asintió Naruto con diversión, y todos escucharon eso, y lo maldecían en silencio, porque para Naruto, esto no era nada, maldición. Estábamos cerca, y jamás pensé que habría un campo minado en el último obstáculo, dijo Izuku suspirando, sí, asintió Uraraka que estaba de acuerdo con su compañero, ni yo tampoco sabía de eso, pero gracias a ustedes, pude idear un plan más seguro, ja, 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 ja reía Naruto con diversión, y el peli verde con la pelicastaña castaña lo miraron de mala manera. Porque fueron utilizados sin que se dieran cuenta, pero una voz dijo: En serio, Mineta Quinto, decía un pelirrojo con incredulidad, es porque no eres hábil como yo, wajajajajaja reía el nombrado con superioridad. Maldito, dijeron sus compañeros en sincronía, y jamás pensé que llegaría el día en que viera a Mineta en la cima de los otros chicos, decía Momo mirando hacia el chico que solo le gustaba espiar mujeres nada más que festejaba su logro, que estaba por encima de dos de los más fuertes, que eran Lida con Bakugo, que lo miraban desde la distancia, pero uno lo hacía con furia. La primera prueba dio por terminado y ahora verán cómo están las cosas. Habló la heroína con diversión y estaban Naruto Todoroki, Shoto Todoroki, Ochako Uraraka y Midoriya, Minoru Mineta, Lida Tenilla, Katsuki Bakugo. Y más venían a la lista, jejejejejeje, je 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 je, son unos perdedores, reía Mineta con diversión, y todos lo miraban con furia, ppffff, decían Naruto aguantando sus risas, como saben, es la hora del segundo juego, la verdadera competencia apenas está comenzando, y ahora verán a qué prueba irán, gritó la heroína que apuntó hacia la pantalla, y todos estaban mirándolo con seriedad, y minutos después, había frenado, y todos abrieron sus ojos con incredulidad. Credulidad, batalla de caballería, un grupo, asintió Naruto mirando en todos lados. Las reglas son simples: pueden hacer un grupo de cuatro personas, según sus gustos. Verdad que es algo simple, pero esta batalla no será tan simple, porque basados en el juego anterior, cada participante tendrá puntos según el lugar de llegada en que llegaron hacia la meta. Y todos asintieron tragando duro, se les sumará 5 puntos dependiendo del último lugar, hasta el que llegó en primer lugar, y por supuesto que el primero que llegó hacia la meta, tendrá el punto de 10 millones. Pobre de ti chico, espero que estés a la altura de lo que hiciste, dijo la heroína con una sonrisa sádica, lo que significa, decían todos en sincronía, que no importa si estás en el último lugar, al final, con tan solo derribar al de los 10 millones, ganarás esta batalla sin muchos esfuerzos, dijeron todos en sincronía, creo, que estoy en problemas, dijo Naruto porque todos lo miraban con una sonrisa llena de maldad. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis héroes corrompidos, Naruto no será vencido sin castigar a los que quieran quitarle sus puntos, pero veré cuando subo el siguiente, pero cuídense ninjas como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.